La impresión es que la situación se está deteriorando y que el tiempo y el status quo actual está jugando en contra de la solución al conflicto, ¿no? Y está actuando en contra de la paz. Los palestinos están perdiendo casi todos los días un trozo de tierra y a la vez que pierden el trozo de tierra pierden la esperanza. Del lado israelí hay una suerte de resignación sobre el conflicto y un vivir el día a día en un país que, bueno, está creciendo y que por lo tanto plantea menos dificultades para los ciudadanos israelíes, que sin embargo siguen viviendo la amenaza del terrorismo de manera muy, muy acusada y que merecen también toda nuestra atención en ese sentido. Si tardamos mucho más, es posible que no tengamos ya ni siquiera interlocutores. Israel está consiguiendo imponer de manera clarísima su estrategia en la región y en cambio Palestina está perdiendo la posibilidad de obtener una paz justa, porque esa paz que queremos lograr tiene que ser justa y eso también es una responsabilidad de la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea. Si la Unión Europea no se hace presente en la defensa de la ley internacional y de los valores que nos animan como Europa, entonces estamos perdiendo la capacidad en el futuro de tener un mundo parecido a aquello por lo que abogamos, ¿no?